Hola, mi nombre es Roberto Íñiguez, estoy estudiando la carrera de Mercadotecnia Estratégica y estoy en cuarto semestre. Lo que me gusta hacer es salir con mis amigos, como ir a comer, ir al cine, ir a alguna fiesta o reunión o simplemente pues, estar reunidos platicando. También me gusta estar con mi familia, como ir al cine, ir a comer o estar aquí en mi casa jugando algún juego de mesa. También me gusta jugar videojuegos que sean multiplayer y online. Y de vez en cuando también me gusta estar solo aquí en mi casa. También me gusta estar con mi novia, como ir al cine, ir a comer, ver películas, salir a algún lado a pasar el rato y pues cosas así. Algunas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, he tenido experiencias como tanto laboral, social, familiar y deportiva. En el ámbito laboral estuve de vez en cuando trabajando con mi papá en un restaurante. Y estuve casi un año trabajando en otro restaurante de mesero. Y aquí me pude dar cuenta de toda la capacidad y relación que tiene que ver con el ámbito laboral, de lo que conlleva y de lo que es. Y también me ayudó mucho a guiarme para ver lo que me gustaba pues estudiar y si realmente era lo que quería. En el ámbito familiar, pues como a veces en todos lados, pues chocamos mucho. Y pues gracias a la comunicación, pues se puede llegar a un acuerdo en base a esas diferencias. En el ámbito social, pues hubo una ocasión en donde, según yo, tenía unos amigos, pero surgieron unas circunstancias y pues al final me di cuenta que en realidad no eran como mis amigos en realidad. Entonces, pues me dio a entender y darme cuenta de con quiénes puedo contar y de quiénes no. Y en el ámbito deportivo, estuve un año jugando en tercera división, que fue uno como de mis sueños, llegar a un alto nivel deportivo como el profesional, y me ayudó mucho como persona y como deportista a mejorar como mis habilidades y pues en el ámbito deportivo. Algo interesante de mí, pues estoy en el equipo representativo de fútbol de la uni y me gustan mucho los animales. ¿Y qué espero de la clase? Pues como su nombre lo dice, la innovación y estrategia de producto, pues el innovar algo que ya está, algo que ya existe y mejorarlo y sacarlo al mercado haciéndolo pues mejor y más actualizado. Y la estrategia de producto, pues cómo llevarlo al mercado y cómo posicionarlo en el ámbito estratégico y en el área pues del consumidor. Y pues yo creo que ya sería todo. Muchas gracias.